Bueno, buenos días nuevamente a todos y a todas, chicos de segundos años. Bienvenidos a la clase de lengua de este día. Estamos ya comenzando otra semana de clases. Ya pasamos el día de ayer lunes. Hoy empezamos con nuestras clases de lengua porque los lunes no nos vemos, pero ya a partir de hoy pues empezamos ya a reunirnos para recibir nuestra clase. Qué bueno tenerlos por acá. Espero que hayan pasado un buen fin de semana y que hayan descansado. Yo sé que la semana pasada fue bastante exhaustiva, bastante cansada para la mayoría, así que bueno, espero que hayan podido descansar. El día de hoy quiero agradecerles en primer lugar por la puntualidad a la clase, gracias por llegar unos minutos antes y qué bueno que nadie tuvo inconvenientes con el tema enlaces, ¿verdad? Que acuérdense que ahora ya no se les está o ya no se les mandó el cuadrito, ya no se les está enviando a diario a cada uno de ustedes el cuadro, sino que ustedes ya saben en qué parte de la plataforma está y qué bueno que no hubo ningún problema y que todos están acá. Hoy estamos 9 de marzo del 2021, vamos a presentar o voy a presentar la agenda. Tenemos la presentación del contenido, el indicador del logro y la reflexión. Esta semana vamos a estar hablando un poco acerca de las reflexiones sobre el papel de la mujer en nuestras sociedades. Yo sé que a veces genera polémica ciertas situaciones que nosotros observamos que se viven en torno a esto del Día Internacional de la Mujer y pues sabemos que es una conmemoración, ¿verdad?, de un suceso histórico que no fue muy agradable y por el cual pues las mujeres estamos o están intentando o estamos intentando luchar por una igualdad de oportunidades que en nuestras sociedades podríamos pensar que hemos tenido un avance significativo. Como ustedes hemos visto a lo largo de la historia, pues recorridos en movimientos o en momentos culturales en los que la mujer no tenía voz ni voto. En la actualidad, pues ya tenemos un papel más fundamental, un papel más activo en la sociedad. Así que esta semana vamos a estar hablando un poco sobre eso, no desde la perspectiva de que las mujeres somos más o que no, absolutamente esa no es la perspectiva bajo ningún concepto. Igual se van a fijar que las reflexiones pues tampoco van a ser así, hey, vamos a generar aquí un debate, una polémica y vamos a generar un conflicto. Definitivamente esa no es la idea, sino que la idea es pues que entre todos vayamos fomentando nuestras convicciones y que procuremos una igualdad. Luego vamos a hacer la lectura mecánica. Hoy la lectura mecánica va a cambiar un poco. No vamos a leer la recopilación de relatos de la conquista y la colonia, sino que vamos a leer poesía porque hoy vamos a desarrollar el tema del barroco en América. Entonces, una de las máximas representantes del barroco en América es Sor Juana Inés de la Cruz. Así que vamos a leer poesía de Sor Juana para que nos demos cuenta también de la maravilla o de las situaciones que también en nuestro continente se dieron y que por supuesto sobresalen por su excelencia artística. Vamos a hacer una detección chiquitita de saberes previos, vamos a desarrollar el contenido y vamos a dejar el cierre y el espacio para preguntas y respuestas. Como les decía en un inicio, hoy tengo que ir un poquito más rápido por el hecho que tengo que dejarlos ir unos minutos antes o por lo menos justo y no extenderme más porque sé que van a otra clase. Entonces, así como ustedes fueron responsables de llegar a tiempo a mi clase, yo espero que ustedes también lo sean en la siguiente y yo les quiero colaborar con esa parte. Entonces, como les digo, el contenido aquí lo tenemos, el barroco en América. Vamos avanzando por los movimientos literarios. Si ustedes recuerdan, yo les he dicho que todo lo que vamos a ir centrando nuestra atención o nuestro estudio en este año va a ser la secuencia cronológica que se parece mucho a lo que vimos el año pasado, pero el año pasado lo abordamos desde la perspectiva universal y hoy vamos a centrarnos en la parte de Latinoamérica. Entonces hoy vamos a hablar del barroco en América, que también se desarrolló aquí. Alguien podría decir nombres, pero es que el barroco fue en Europa, en España. No, también llegó a nuestro territorio, también llegó a América, así que vamos a ver cuáles son las características, cuáles son los autores más destacados y vamos a ver también cuál es el tipo de literatura que se desarrolla. El indicador de logro es elaborar esquemas sobre las características del barroco con ejemplos ilustrativos y literarios. En este sentido, yo sé que la mayoría cuando va a la clase tiene su cuaderno a la mano, ¿verdad?
¿verdad? Yo esperaría que así fuera. Si en algún momento usted va tomando apuntes, puede ir generando una especie de esquema. Yo siempre les he dicho, no copien o no intenten copiar todo lo que está en la presentación. De todas maneras, esto está quedando grabado. La información está en su guía. No es el objetivo que nos duela la mano escribir, escribir y escribir. No, sino que tomar algún apunte que usted considere de relevancia y si es elaborado a manera de esquema, pues será mucho mejor después para que usted repase y estudie previo a su examen. Aclarando que en el examen de este periodo, este tema del barroco ya no entra, ¿sí? Este tema ya no entra para el examen, pero sí entra para el próximo periodo. Cuando lleguemos a la parte del proyecto, vamos a partir desde el barroco, porque la entrega que ustedes ya hicieron, ¿sí? No está o no abordamos el barroco, porque obviamente llegamos hasta descubrimiento, conquista y colonia. Entonces, esta es la consecución, es la línea de tiempo que vamos a llevar. Guillermo, ¿tienes alguna pregunta? Para el examen va a evaluar obras ahí. Vaya, sí, para el examen vienen las tres obras, Guille. Tal vez no es que vengan el montón de preguntas, pero puede venir una del Popol Vuh, puede venir una de Ollantay. De la recopilación de relatos de la conquista y la colonia, sí vienen alrededor de 4 o 5 preguntas. Pero eso, básicamente, no es necesario que se vayan a leer otra vez las obras. Además, que en las evaluaciones de Ollantay y del Popol Vuh salieron bien. Así que no te preocupes, que no viene en exceso. Sin embargo, sí se han tomado en cuenta las tres. Vamos con la reflexión entonces. La reflexión dice, detrás de una mujer poderosa se encuentra ella misma luchando contra todo cada día. Vamos a ver si alguien tiene alguna opinión o alguien quiere ayudarme con su expresión. Puede ser una niña o puede ser un niño. Detrás de una mujer poderosa se encuentra ella misma luchando contra todo cada día. ¿Hay alguien que tenga alguna opinión o que nos diga o que nos comparta qué cree que quiere decir esta frase o cómo la podemos interpretar o si tiene algún ejemplo, algún familiar, su mamá, su abuelita, su tía, que para ustedes son ejemplos de mujeres luchadoras, de mujeres que han logrado sus objetivos, pero que no ha sido fácil? Vamos a ver si alguien tiene alguna opinión. Si no, le va a tocar a alguien de segundo C, porque... Yo, señor. Ah, perfecto. Adelante, hija. Ayúdame. Pues, esa frase para mí significa que cuando, o sea, cuando, digamos, una mujer que es madre soltera y que, yo qué sé, tiene 2 hijos, entonces ella hace todo lo posible por sacar adelante a sus hijos, por sacar adelante... que ellos estudien, que tengan una buena casa y para que no les falte nada, porque como madre, para ella lo más importante son sus hijos. Entonces, si ella no tiene ayuda de ningún familiar, de nadie más, es muy difícil para ella hacer eso. Y cuando ella ve que sus hijos han logrado éxitos, pues eso es ¿cómo se dice? Gratificante. Es gratificante, sí. Ajá, perfecto. Muy bien, Naomi. Muchísimas gracias. Naomi nos ha colocado un ejemplo bastante usual o bastante habitual en nuestra sociedad, ¿verdad? A veces nosotros podemos incluso hacer mofa o burlas o memes de estas situaciones en las que hay madres solteras que sacan adelante a sus hijos. Y si tomamos en esa perspectiva, esa mujer, esa persona, a pesar de los problemas, de las adversidades, está luchando contra todo, aunque a veces no lo notemos y eso lo podemos ver en muchos ámbitos de nuestra vida, ¿verdad? Hay mujeres que han logrado sobresalir en muchos ámbitos, que han logrado ser profesionales, que han sobresalido en la ciencia, que han logrado ser o terminar una carrera, licenciatura, medicina, ingeniería, y que no ha sido fácil porque no es que las oportunidades se regalen por el hecho de ser mujer. E incluso en esto podríamos abarcar y hablar de todos, porque también detrás de un hombre que ha logrado su objetivo, sus metas y que ha logrado sus consecuciones de sueños, pues también han luchado. Entonces, quizá el objetivo o la reflexión de este día es darnos cuenta que los méritos que se van logrando en el caso de las mujeres, pues es porque han luchado contra mucho o contra situaciones que quizás han sido adversas, situaciones negativas, situaciones de acoso, situaciones de maltrato, de desprecio, y eso pues es de reconocer también. Igual en el caso de los caballeros, todos los que logramos
metas y objetivos ha sido porque hemos sido perseverantes y porque no nos hemos rendido. Así que ese es el mensaje, seguir siendo así, seguir siendo perseverantes, y si algo no nos va saliendo bien, pues no tirar la toalla, ¿verdad? Y procurar seguir siempre adelante. Bien, vamos a escuchar la lectura entonces. Hoy tenemos dos poemas, los dos son de Sor Juana, así que vamos a ver. Fátima, ¿ya estás lista? Buenos días, señor. Buenos días, hija. Vaya, adelante. Vaya. Yo no puedo tenerte ni dejarte. Queda medio para amar sin mucha pena. Yo no puedo tenerte ni dejarte. Ni sé por qué al dejarte o al tenerte se encuentra un no sé qué para quererte y mucho sí sé qué para olvidarte. Pues ni quieres dejarme ni enmendarte. Yo templaré mi corazón de suerte. Que la mitad se incline a aborrecerte, aunque la otra mitad se incline a amarte. Si ello es fuerza a querernos, haya modo, que es morir al estar siempre riñendo. No se hable más en celo y en sospecha. Y quien da la mitad no quiera el todo, y cuando me la estés allá haciendo, sabe que estoy haciendo la deshecha. Sor Juana Inés de la Cruz. Al que ingrato me deja, busco amante. Al que amante me sigue, dejo ingrata. Constante adoro a quien mi amor maltrata, maltrato a quien mi amor busca constante. Al que trato de amor, hallo diamante, y soy diamante al que de amor me trata. Triunfante quiero ver al que me mata, y mato al que me quiere ver triunfante. Si a este pago padece mi deseo, si ruego a aquel mi pundonor enojo, de entrambos modos infeliz me veo. Pero yo, por mejor partido, escojo de quien no quiero ser violento empleo, que de quien no me quiere vil despojo. Muy bien, Fátima, muchas gracias. Qué bonito, no te equivocaste casi nada. Vaya, si ustedes se fijan en el caso de los poemas que acabamos de escuchar en voz de Fátima, ambos son de Sor Juana Inés de la Cruz. Ya les mencioné yo porque, bueno, si estamos conmemorando la semana o el mes o el año de la mujer, si lo vemos así, para que nos demos cuenta que en el ámbito literario también ha habido mujeres que han sobresalido, y qué mejor que hablar de Sor Juana Inés de la Cruz justo hoy que vamos a desarrollar el tema del barroco. Los poemas, si ustedes se dan cuenta, están bastante llenos de juegos de palabras, de figuras literarias. Y esa es una de las características que desde el año pasado nosotros estamos observando o estamos hablando que se dan en el barroco. Y la temática, si ustedes se fijan, parece o están bastante relacionadas al amor. Y en el caso del segundo, por ejemplo, se puede entender, aunque hay juegos de palabras y hay muchas figuras, dice, al que ingrato me deja, busco amante. Al que amante me sigue, dejo ingrata. Constante adoro a quien mi amor maltrata, maltrato a quien mi amor busca constante. O sea que aquí nos da a entender o estamos hablando de situaciones amorosas en las que a la persona que de verdad me quiere o que me anda cortejando o que se porta bien conmigo, pues yo no le hago mucho caso, y a la persona que no me quiere, no me hace caso y ni me pela, entonces ahí de ese sí estoy yo enamorada. Ahora, en estos temas, ella era una religiosa, entonces los temas que aborda, si se fijan, no tienen mucha relación o no están directamente relacionados a la parte religiosa de Dios, la iglesia, pero ya más adelante vamos a darnos cuenta por qué vamos a hablar un poco sobre Sor Juana también, así que por eso hicimos la lectura mecánica de los poemas de ella. Ahora, antes de empezar con el tema, ¿alguien me podría decir qué recuerda sobre el barroco, según lo que vimos el año pasado? ¿Algunos rasgos, algo contextual, algunas características formales? ¿Algo que se les venga a la mente del barroco, de lo que estudiamos el año pasado? Busca sorprender. Perfecto, muy bien, busca sorprender. Esa es una característica, busca la sorpresa con los recursos, con las situaciones que emplea. ¿Alguna otra? Vamos a ver, aparte de Daniel, ¿alguien más que quiera opinar o decir algo sobre el barroco? Que era extravagante. Ajá, muy bien. Era extravagante, utilizaba el exceso de ornamentos en muchas situaciones, así que veo que ya tenemos la idea. Con estas dos ideas nos vamos a... ¿Alguien iba a decir algo más? Eso es lo que... El que respeta las
Las unidades de tiempo, lugar y... ¿Cuál eran? Ajá, la ley de las tres unidades. Esa, esa. Ajá, ¿cuál era ese, el barroco o el renacimiento? Vaya, fíjate que se dio más en el barroco, aunque en el caso del barroco, como es el teatro el que sobresale, ahí es donde se da esa modificación. Tal vez no es que no le hicieran caso o que la destituyeran, pero se da esa modificación. Bien, Guille, también se aplica en el teatro barroco. Vaya, entonces vamos a comenzar. Vamos a, como les digo, por cuestión de tiempo, voy a ir y al final, si hay preguntas, ustedes me las hacen en el espacio correspondiente. Vamos a empezar. Cuando nosotros estamos hablando del barroco, bueno, vamos a empezar hablando un poco sobre España. Es necesario, quieras o no, hacer una alusión a Europa-España cuando hablamos del barroco americano, para comenzar porque estamos ubicados a finales, o bueno, mediados y finales del siglo XVI, ¿sí? Ya durante este periodo de tiempo, había un creciente desasosiego por la crisis del Imperio Español. Si ustedes recuerdan, el año pasado hablábamos que en Europa y en España este siglo pues ya no fue tan bueno y tan floreciente como lo había estado haciendo en siglos anteriores. Y ese descontento, ese desasosiego, esa incertidumbre, ese cambio o esos cambios sociales, políticos, económicos, empezaron a generar cierto rumbo diferente y que se encauzó o se vino a reflejar también en la sensibilidad artística de las personas en ese momento, los artistas de escultura, de pintura, de arquitectura, de literatura, porque el barroco abarcó todas las artes o la gran mayoría de artes. Entonces, este reflejo o estas características también se hicieron notar en las colonias. Acuérdense que hemos estado diciendo que durante la época de la colonia se empezaron a instaurar muchísimas situaciones que venían directamente de España, obviamente porque eran los conquistadores, porque eran los que estaban tomando el control y porque eran los que estaban intentando hacer que los que estaban acá se empezaran a adaptar a las situaciones que ellos empezaban a traer. Entonces, esta incertidumbre, este desasosiego, esta angustia, encontró una vía de expresión en el barroco que surge en Europa y tiene características como las que ustedes mencionaron en la detección de saberes previos. Hay una acumulación, hay una oposición de elementos, hay contrastes, se crea una sensación de abundancia, de dinamismo, a veces es excesivo, lo que mencionaban, el exceso de ornamentos, que busca sorprender, que busca generar un impacto en la persona que lee la literatura, en el caso de la persona que ve la escultura, que ve la arquitectura, y eso, quieras o no, es una forma de expresión o es una forma de dar a conocer el descontento, de dar a conocer la situación no tan positiva en la que se estaba pasando, y esas inquietudes espirituales, filosóficas, también producen una perspectiva del mundo que obviamente venía cambiando después de la Edad Media, pasamos al Renacimiento y ahí venimos avanzando en los movimientos, pero esto, quieras o no, generó cierta inconformidad de parte de algunos. Entonces, el hecho de utilizar las artes para expresar las situaciones de descontento, porque en este caso ya sabemos que, bueno, en el barroco, a pesar que expresó situaciones de descontento, de desasosiego, la literatura española sí logró una cima o sí logró llegar a máximo esplendor en la parte del barroco, y esto obviamente pues lo tenemos marcado y ya vamos a recordar algunos de los autores españoles que estuvieron en boga y que dieron mucho de qué hablar. Yo creo que la mayoría se ha de acordar de quiénes son estos dos señores que entre ellos se pasaban peleando y que cada uno tenía su respectiva corriente dentro del barroco. Entonces, no quiere decir que fue un movimiento negativo o que fue un movimiento malo. De hecho, el término barroco, si se acuerdan, tiene surgió de un... con un sentido peyorativo, con un sentido despectivo, pero como estamos hablando de América, en América el barroco fue el primer movimiento literario que se desarrolló plenamente. Ah, ¿qué quiere decir? Obviamente había una influencia europea, ya dijimos que en nuestro territorio empezamos con lo precolombino, luego llegamos a la parte de la literatura de la conquista, la colonia, pero esas nos vamos más por la parte de las crónicas, ¿verdad? El relato de lo que estaba pasando, de lo que estaban viviendo para enviarlo al rey. Pero ya en el plano literario, en América, el barroco fue el primer movimiento, así como ya
un poco más formal, un poco más estructurado. Obviamente mostró una clara influencia europea, o sea que las características del barroco europeo y las del barroco americano son bastante similares, pero también se dio o hubo una especie de mezcla de la influencia europea del barroco con el contacto de las culturas que ya estaban aquí. Es normal, sí, en el periodo de la colonia sí estaban transmitiendo, sí queremos dar a conocer, pero es muy normal que se mezcle o que se vayan agregando o adicionando elementos de lo autóctono, de lo propio que ya se tenía aquí, que incluso los mismos españoles quizá lo vieron bien o en algún momento determinado hasta ellos mismos quizá tomaron en cuenta algunas situaciones o tradiciones o situaciones culturales que ya estaban aquí de parte de las culturas precolombinas. Ahora, ¿cómo o qué siglos o qué años o cómo vamos a manejar en tiempo o en cuestión de años? Predominó en la literatura hispanoamericana el barroco, obviamente. Vaya, entonces, les decía que predominó en la literatura hispanoamericana durante 150 años. Eso significa o se maneja del año 1600 a 1750. Acuérdense que esto no es una camisa de fuerza, o sea, no es que justo surgió y que en 1751 ya no había nada. Hay un periodo de transición, pero normalmente se maneja estos años, se manejan estas fechas. Estamos hablando del siglo XVII y XVIII, ¿verdad? Se manifestó principalmente en la lírica y el teatro, o sea, la lírica y la dramática, son los dos géneros que más florecen o que más se desarrollan en el barroco americano. Se da una búsqueda constante de fuerza expresiva, que era lo que decía Daniel, la búsqueda o el intentar sorprender, el intentar hacer cosas nuevas y que antes no se habían hecho porque éramos un poco o era un poco más sobria las artes. En este caso, pues empezaron a utilizar colores, contrastes, el retorcimiento en las formas, el ser cargado, en el caso de la literatura, de figuras literarias, recursos estilísticos, metáforas, que eso obviamente en el plano literario como que a veces hace un poco más difícil de comprender la literatura. Los temas que se desarrollaron, si se fijan, los temas están bastante similares a los del barroco europeo, es cuestión de recordarlos, la tensión entre lo terrenal y el más allá, que hay, la vida es efímera, al final a veces estamos, a veces nos vamos, y así como nosotros podemos vivir mucho tiempo, también podemos vivir una cantidad o una cantidad muy poca de años. Entonces es como el pensar en el más allá, que hay después de la muerte, qué sucede, no desde el punto de vista religioso como tal, porque ya la tradición medieval se había perdido bastante, pero sí existía ese cuestionamiento, ¿verdad? La aceptación y el rechazo del mundo, porque algunos teníamos los contrastes, ¿verdad? Unos lo aceptaban, otros lo rechazaban, algunos tenían una visión un poco más positiva, otros tenían una opinión negativa, otros eran más pesimistas. Esto es obvio, siempre tenemos estos contrastes, ¿verdad? La obsesión por la fugacidad de la vida, la visión de la realidad como un escenario donde la vida humana es un juego teatral. Ellos veían o pensaban en la vida como una obra, como una representación teatral. Nosotros somos los actores que día con día vamos viviendo diferentes escenas, diferentes actos, diferentes cuadros, y por esa razón es que también la dramática fue uno de los géneros más desarrollados. Ya vamos a ver por qué. Y una de estas es los temas o los rasgos, es uno de estos, la visión de la realidad como un escenario donde la vida humana es un juego teatral. O sea que nosotros estamos en una representación. De hecho, hay varias frases de reflexión en la que se hace una analogía o una comparación de nuestra vida con un escenario en el que tenemos que desarrollar o desempeñar diferentes papeles, ¿verdad? Algunos agradables y otros pues no tanto. Dentro de la influencia europea, ahí tenemos a los dos señores que yo les mencionaba. El barroco español, ¿cómo llegó a América? Es una pregunta que podríamos hacernos y que es muy válida. Una de ellas o una de las formas en las que llega la influencia europea del barroco europeo a América es por los escritores peninsulares que exponían sus conocimientos artísticos. Obviamente, cuando ya se hizo más común el hecho de que vinieran españoles acá a sentarse y a colonizar nuestros territorios,
hacían reuniones literarias, luego empezaron a representar obras de Lope de Vega, Tirso de Molina, Pedro Calderón de la Barca, que eran los máximos representantes del teatro, del barroco europeo, ¿verdad? Y empiezan a representarlas aquí, empiezan a narrar o empiezan a decir mediante tradición oral estas historias. O empezaron a representarlas. Acuérdense que el objetivo de estas obras es ser puestas en escena, ¿verdad? Y otros también trajeron libros, libros que venían o que traían los comerciantes y los viajeros. Algunos de ellos eran autorizados y otros los traían de contrabando. Porque en este caso, si se fijan, tenemos las dos, o estamos recordando las dos corrientes del barroco, el conceptismo y el culteranismo. Esto lo vimos el año pasado. No vamos a entrar ahorita en detalle de cuál es la diferencia entre el conceptismo y el culteranismo, sino que solo vamos a recordar que Francisco de Quevedo era el representante del conceptismo y del culteranismo teníamos a Góngora. Entonces, en este plano lo que queremos hacer o lo que tenemos que notar es que el barroco americano sí tuvo una clara influencia europea, que venían personas, hacían sus círculos literarios acá, hablaban de obras, hablaban del barroco, que era lo que estaba en boga allá, describían las situaciones, contaban qué estaba pasando allá, reflejaban la literatura de ellos de manera directa o indirecta, hablaban de Lope de Vega, representaban obras de Lope de Vega con la famosa Comedia Nueva, obras de Tirso de Molina, obras de Calderón de la Barca, etcétera. Entonces, quiera sí o no, hubo una influencia directa del barroco europeo a nuestro territorio. ¿Y qué características podemos mencionar dentro del barroco americano, ya propiamente dicho? Si se fijan, las características tampoco están alejadas de lo que el barroco europeo nos planteaba. Primero, la visión de caos y desorden. ¿En qué? ¿Caos y desorden en qué? En la concepción del mundo en general, ¿sí? El caos y el desorden era el resultado del desasosiego que se estaba viviendo allá, y que quiera ser o no, aquí no estábamos tan alejados de eso, porque después del periodo colonial, como que no estábamos todo color de rosa, ¿verdad? Bien felices y bien adaptados a la nueva vida que se nos había impuesto. Entonces era obvio que bajo diferentes circunstancias, bajo diferentes perspectivas, pero la situación del caos y el desorden siempre se tenía como una premisa o como una característica. La parte de la frustración y el desencanto ante los ideales que se venían manejando, o probablemente quizás todo estaba diferente, a quizás mejor, quizás peor, ahí es cuestión de perspectiva, pero sí había una sensación de frustración y de desencanto porque las cosas que se tenían como estándar o que se venían manejando de manera adecuada, pues de un momento a otro todo cambió, tanto en Europa como en América. El uso de neologismos, los neologismos son palabras nuevas, ¿verdad? Ya sea que procedan de otros idiomas o ya sea que han caído en desuso, que se manejan como arcaísmos, este tipo de palabras que quizás ni siquiera eran conocidas por algunos y que obviamente de manera natural o de manera obligatoria, pues ni modo, tuvo que adaptarse o tuvimos que adaptarnos. El retorcimiento del lenguaje, esto se ve evidenciado claramente en las figuras, ¿verdad? En las figuras literarias. ¿Qué figuras podrían utilizarse? Híjole, quizás en ese momento no teníamos el nombre específico. Voy a utilizar un hipérbatón, voy a utilizar un retruécano, voy a utilizar un símil, una metáfora, pero de que se daba, se daba. Y esta característica, esta quizás es una de las máximas o de las que más tienen ustedes que recordar para el análisis de una literatura barroca, ¿verdad? El retorcimiento del lenguaje y la ornamentación exagerada que viene relacionada con esto, ¿sí? El hecho de utilizar un montón de figuras literarias, y ya sabemos que las figuras son para embellecer, ¿verdad? Son para ornamentar, el hacer uso excesivo de ellos, pues es una ornamentación exagerada. Si se fijaron en los sonetos que leyó Fátima al inicio, hay algunas cosas que quizás tendríamos que leerlas unas dos o tres veces para ir cayendo en cuenta y analizando qué es lo que quiso decir o qué es lo que quiere decir Sor Juana en eso. Hay muchos paralelismos, hay bastantes metáforas. Entonces, este tipo de cosas, quieras o no, hace un poco más difícil la comprensión literaria. Ahora, dentro de los autores del barroco tenemos varios. Todos estos que están acá son autores del barroco americano. En el libro hay biografía o hay espacios o hay alrededor de media página de información de cada uno
y hay nombres de obras de cada uno y hay muestras literarias de cada uno. Por cuestión de tiempo es obvio, o quizás vamos a dejar, quizás la clase del jueves podríamos utilizar. Hoy ya vamos a ver para leer entre todos estas biografías, pero aquí yo les he colocado para que se vea un poquito más bonito la imagen también para que ustedes pues lo vean, ¿verdad? Tenemos a Sor Juana de Maldonado y Paz. Ella fue, digamos que, colega de Sor Juana. Ya vamos a ver más adelante cómo es que por qué las monjas o por qué las religiosas tuvieron una influencia o por qué tuvieron bastante preponderancia en el barroco. Luego tenemos a Luis de Sandoval y Zapata, a Alonso Ramírez de Vargas, a Juan Ruiz de Alarcón, a Sor Juana Inés de la Cruz, a Ricardo Palma y a Garcilaso de la Vega, que se conocía como el Inca. Si ustedes recuerdan a Garcilaso de la Vega, ya lo habíamos mencionado antes como un cronista. Entonces quiere decir que este muchacho, que este señor, pues anduvo en territorio americano haciendo o contribuyendo en el plano de las letras desde mucho antes. Entonces no lo vamos a encajonar solo como cronista ni tampoco solo como representante del barroco, sino que como ambas, porque el Inca Garcilaso de la Vega hizo de todo. Entonces la biografía de estos personajes las vamos a leer del libro. Ya les voy a decir yo qué páginas, porque sí necesito que nos empapemos o que por lo menos nos demos cuenta de dónde son. La mayoría de estos representantes son mexicanos. Podemos decir, o me atrevería a decir que la mayoría de representantes del barroco americano son mexicanos. No es que solamente en México se haya desarrollado el barroco, no, también hay otros, y de hecho ya vamos a ver algunos datos biográficos de algunos de ellos, y ahorita se los voy a presentar. ¿Por qué vamos a hablar de algunos en específico? Porque el teatro también fue un género que se desarrolló bastante en el barroco americano. ¿Por qué? Porque en el barroco europeo también se desarrolló. O sea, acabamos de mencionar que ya teníamos a Tirso, que ya teníamos a Calderón de la Barca, que ya teníamos a Lope de Vega con la Comedia Nueva. Entonces, si venía de allá la tradición, pues el teatro también brilló aquí. Porque los misioneros introdujeron el teatro en lengua castellana en primer lugar con fines de evangelización, cuando estábamos en periodo colonial, ¿sí? Cuando estábamos en periodo colonial, si querían evangelizar y convertir el cristianismo a todos, uno de los elementos más importantes que tuvieron son los autos sacramentales. Los autos sacramentales son de tradición medieval, ¿verdad? Entonces quiere decir que durante este contexto todavía no llegaron vestigios a nosotros de autos sacramentales para evangelizar a todos los que estaban aquí y que dejáramos el politeísmo y empezar a creer en un solo Dios. Y luego estas representaciones de autos sacramentales se empezaron a dar en la conquista, en la colonia, pero luego empieza el teatro profano. El teatro profano es aquel que no tiene una relación directa con la iglesia, que ya la Edad Media acabó allá, estamos hablando que ya se finalizó, luego empieza el Renacimiento allá, hay un cambio y todo eso empieza a venir acá. O sea que las oleadas o las situaciones o los influjos no vamos a dejar de recibirlos, porque vamos a ver los otros movimientos más adelante que también vienen y proceden de tradición europea, y es obvia la razón, ¿verdad? En Centroamérica, aquí les he colocado y les he subrayado, en el caso de Sor Juana de Maldonado y Paz, se vincula con el teatro colonial con autos sacramentales. Y aquí es donde vamos a hablar de las monjas. Hubo un grupo de monjas que algunos o la mayoría piensa que optaron por la soledad de la vida religiosa para tener cierta libertad en su potencial artístico, o sea que tener una mayor posibilidad en cuanto a esto. Acuérdense que también, quieras o no, la Edad Media nos dejó huellas en cuanto a los privilegios que podíamos tener o que podían tener las figuras eclesiales. Entonces ahí aparece Sor Juana Inés de la Cruz, que es mexicana, Sor Juana de Herrera y Mendoza, que era peruana, Sor Catalina de Jesús Herrera, que era ecuatoriana, y la madre Isabel de Guevara, que era argentina. O sea que las monjas o las religiosas también tuvieron una influencia en el barroco, en la literatura americana. No fue una literatura propiamente religiosa, sino que fue más profana. Si se fijaron en los poemas que leyó Fátima, como que ahí algunos podrían decir, no, pero quizás está haciendo referencia a Dios, probablemente, pero a simple vista parece más que está orientada a la parte del amor, ¿verdad? El amor entre dos personas.
Luego tenemos a Ricardo Palma, que también desarrolló la parte de la dramática, el teatro. Él fue un cronista, o sea que pasó lo mismo que el Inca. Sí, fueron cronistas, ¿por qué? Porque venían desde antes. Fue cronista, fue periodista, fue escritor, él fue peruano. Y tenemos un libro que es bastante conocido y que por eso se los he colocado aquí, que se llamó Tradiciones Peruanas. Esto básicamente era un conjunto de tradiciones de su país y surgieron en un ambiente periodístico, pero en el barroco es que ya al final viene a sobresalir o a darse a conocer ya más del plano puramente literario. Luego tenemos a Garcilaso de la Vega, que se conoció como el Inca, y aquí les voy a explicar o vamos a leer por qué. Porque, para comenzar, fue un escritor, fue un historiador peruano y fue hijo de un conquistador español y de una princesa inca. Entonces, gracias a la posición de su padre, porque el padre era de los que venía con Pizarro, entonces él recibió una educación pues bastante esmerada, ¿verdad? A pesar que era o que fue hijo de un conquistador europeo y de una princesa incaica, él sí tuvo una formación académica bastante buena. A los 21 años fue a España, hizo una carrera militar y una de las obras más reconocidas o más famosas de él y del barroco y de la literatura americana es Comentarios Reales, que publicó en 1609. Entonces, a lo que vamos a llegar es que sí hubo bastantes representantes de la literatura barroca en nuestro continente. Les vuelvo a recordar, siempre es bueno, vamos a leer la información del libro, estas biografías que yo les menciono. Yo podría quizás mañana dejar un chance para leerlas entre todos, pero igual el tiempo yo sé que a veces es bien escaso, bien corto, pero sí es importante que nos demos cuenta que las características del barroco que venían de Europa se reflejaron claramente. Y lo pueden, mañana vamos a leer otros dos poemas para la lectura mecánica, pero en el libro hay bastantes muestras de poesía, o sea, de la parte de la lírica, de la parte de la dramática, de lo que fue o de lo que se sucedió en el barroco. Entonces, aquí les he colocado las páginas del libro, de la página 49 a la 54. Si se fijan, son bastantes páginas y es por lo que yo les menciono. No hay que verlo desde la perspectiva de, ay, es que es un montón de páginas, qué hueva. No lo veamos desde esa perspectiva, chicos. Yo les aconsejo, leámoslo. Y si es posible que lo leamos pues hoy en la tarde o mañana, qué sé yo, sería lo ideal, porque aunque no se evalúe en el examen de este periodo, es un contenido que vamos a llevar o que se va a tomar en cuenta en el segundo periodo. Entonces es bueno que sepamos también que así como en España tuvimos a Garcilaso, que tuvimos a Lope de Vega, que tuvimos a Góngora, Quevedo, también aquí hubo personajes como el Inca, como Garcilaso de la Vega, como Sor Juana Inés de la Cruz. Hay personajes que ahora uno los conoce o ha escuchado. Por ejemplo, de Sor Juana hay un poema bien común que es el que dice: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. A veces uno hasta meme ve, observa y se ríe, pero es bueno conocer también, ¿verdad? No solo irnos porque yo lo vi y ya estuvo. Entonces, espero que anoten las páginas del libro para que usted sepa dónde está la información. Y vuelvo a repetir, en el examen de este periodo no viene este tema, pero sí viene o sí se va a retomar para la secuencia de los movimientos que vamos a continuar en el periodo número 2. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que quieran decir hasta el momento? ¿Alguna situación que quieran exponer? Porque los tengo que dejar ir para su otra clase. Cumplí que iba a ser puntual y que iba a dejarlos ir unos minutos antes si no hubiese alguna pregunta, ¿verdad? ¿Alguna duda, alguna situación? Creo que sí ha quedado bastante clara la situación. O si el año pasado les quedó claro el barroco, creo que hoy solo es cuestión de volcarlo un poquito para acá, ¿verdad? Y darnos cuenta que las características y que las temáticas pues se vieron igualmente reflejadas. Entonces, si no hay ninguna pregunta, hijos, nos quedamos hasta acá. Nos reunimos en la clase de mañana. Les agradezco por su puntualidad, por su atención en la clase. Yo sé que han estado muy atentos como siempre. Así que tengan un bonito día y vámonos a la otra clase. Gracias a ustedes. Adiós a todos los que saludan en el chat y se despiden también. Cuídense mucho, pórtense bien, bendiciones y feliz día. Adiós, señor. Cuídense. Hasta adiós, luego. Señor. Adiós, señor. Adiós, señor. Adiós, hijos. Hasta luego. Adiós, señor.
Hasta luego, hija. Cuídate mucho.